Moreno, él es categoría 2012, este año tenía programado viajar con la Academia Municipal Magdalena, pero bueno, por el tema de la pandemia no lo ha podido realizar. Ahora vayamos a Sergio Bar a conversar un rato con él. Están atravesando por el tema del COVID dentro de cárcel, confinado, bueno, más de 4 meses, ya estamos a mediados de agosto, las actividades se han retomado de manera normal, pero ellos aún continúan en este encierro, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a algunos chicos que nos van a manifestar sus opiniones a través de un cuestionario que les estamos realizando y para saber cómo están llevando la cuarentena en casa, en familia. Bueno, en esta oportunidad hemos llegado a la casa de Iván Piero Moreno, y es de la categoría 2012. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Ya quiero que te presentes ante la cámara, que te digas cómo te llamas, cuál es tu apellido, en qué equipo juegas, en qué posición juegas y hace cuánto tiempo practicas el fútbol. Ya, ahí está la cámara, puedes presentarte. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Iván Piero Moreno. Muy bien. Soy de Municipal Magdalena. Uh-huh. Juego de medio. De volante, de muy bien. De volante y de defensa. Muy bien. ¿Hace cuántos años que estás practicando fútbol, Iván? ¿Uno, dos años, tres años? Un año, perfecto. Claro, Iván tiene ya un año en la academia, bueno, así va a ser su segundo año con nosotros, pero a través del COVID los entrenamientos se han interrumpido, ¿verdad, Iván? Bueno, ahora vamos a comenzar con el cuestionario. Bueno, sabemos que la cuarentena empezó el 15 de marzo, Iván. ¿Qué actividades o cómo cambió esto en tu rutina diaria, no? En tu día a día, ¿cómo cambió? Siempre iba a dormir a las 7, tenía que alistarme para ir a mi clase. ¿Tú ibas caminando al colegio, ibas en movilidad, te recogían, te llevaban? Es el aquí. Ah, verdad que tu colegio está acá a la vuelta, ¿no? ¿Cómo se llama tu colegio? Ah, en el Charca, que está acá cerca, en la zona de Magdalena. Ya, ibas al colegio entonces caminando prácticamente. Ahora ya no puedo, ahora estoy haciendo virtuales. ¿Clases virtuales con tus compañeros ahora, igual? Como ahora es a las 8, ahora puedo ir a las 8. O sea, antes te levantabas a las 7 y bueno, ahora a las 8. Muy bien, ¿y hasta qué hora eran tus clases en el colegio cuando ibas presencialmente? ¿En mi clase? Las 7. No, ¿hasta qué hora eran las clases? Hasta las 2. Hasta las 2 de la tarde. ¿Y ahora virtualmente también es hasta las 2 de la tarde? Hasta las 12. Hasta las 12, es un poco menos las clases, muy bien. También cambió porque siempre iba a jugar con mis amigos fútbol y ir a la academia a entrenar. Claro, o sea, antes de que comience la pandemia, ibas al colegio hasta las 2, venías a casa, comías, descansabas un poco y de ahí te ibas a entrenar a la academia en las tardes. Esas son las cosas que ya no estás pudiendo realizar por la culpa de la cuarentena. Muy bien, Iván, excelente. Bueno, Iván, ¿qué actividades realizabas que realizas antes de la cuarentena no has podido seguir realizando? Bueno, me dices que estás entrenando ahora de manera virtual, no estás entrenando de manera presencial en la cancha. ¿Qué otra actividad ya no puedes realizar? Bueno, ir al colegio ya nos has dicho. ¿Otra actividad que no puedas hacer? Ir a jugar. ¿Ir a jugar al parque? Sí. ¿Con tus amigos? ¿Qué más? ¿Otra cosa? ¿Pasear, salir? Voy a ir al todo con mi familia. Ah, ibas a todos a comprar. Muy bien. Voy a ir a la academia. Ya, ¿qué más? Me iba al colegio y a veces me iba corriendo del colegio al parque con mis amigos. Ah, o sea, todas tus actividades, como quien dice, eran con tus amigos. Los juegos, los paseos, todo con tus amigos, siempre en grupo lo hacían ustedes. Muy bien, excelente, Iván. Bueno, la mayoría de menores se han visto perjudicados. Bueno, vemos que a veces se hablan por redes sociales, vía WhatsApp, vía Facebook, pero no es lo mismo que compartir momentos con tus amigos, que bueno, nos está comentando Iván, ¿no? Es importante que la gente también entienda eso, ¿no? ¿Qué nuevas actividades a partir de la cuarentena estás desarrollando? Bueno, sabemos que, bueno, como tú has visto en las entrevistas anteriores, varios chicos ahora están cocinando, están ayudando en casa, están pintando. ¿Qué actividad nueva tú has descubierto en esta cuarentena? Algo que te esté gustando, nuevo, que antes no conocías, por ejemplo. Que te acuerdes. Por ejemplo, no sé, pues me ha comentado tu mamá que paras a veces jugando con la tablet, viendo ahí información en la tablet, por ejemplo. Es algo que tú antes no hacías, porque antes parabas entrenando, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que hayas descubierto, cocinar, ayudar en casa, etcétera. Yo quiero que mi mamá me enseñe a cocinar, porque no puedo hacer nada. Ahorita lo único que puedo hacer es
ahorrar mi tablet y verte el lunes. ¿Quieres que tu mamá te ayude a que entrara a la cocina? Eso está muy bueno. Entonces ahí en las cámaras le vamos a decir a su mamita de Iván que quiere aprender a cocinar y le vamos a meter a un curso acelerado de cocina, o sea, para que aprendas a hacer lomito saltado, caucao o arroz chaufa para que coman toda tu familia. ¿Está bien, Iván? Ya, muy bien. Entonces ya sabes, señora, Iván quiere aprender a cocinar. Muy bien, Iván. Ahora, Iván, ¿qué actividades, bueno, a raíz de la cuarentena, fueron canceladas? O sea, ¿qué actividades o qué planes tenías tú? Sabemos que, bueno, la categoría con la que tú jugabas se ganó un cupo a Chile y Ecuador, ¿es correcto? Uh-huh. Y no han podido realizar el viaje, ¿no? Iba a ser esto en marzo, si más no recuerdo. Por ejemplo, ese viaje fue cancelado. ¿Qué otra actividad tú tenías planeada hacer durante la cuarentena que, bueno, se canceló, ¿no? ¿Algún otro viaje? ¿Alguna, no sé, actividad que tú hayas planeado? Cuéntame. Ir a Ecuador, y también íbamos a ir, pero no podíamos, no, ahora ya no podemos. Ah, ya, claro, o sea, después del viaje que nosotros teníamos a Chile, como bien ha contado Iván, íbamos a trasladarnos a Ecuador también, que también se había ganado un cupo, y tú también estabas preparándote para ir a ese torneo. Muy bien, Iván, excelente. Bueno, te cuento, Iván, que también la categoría... Estaba feliz porque nunca he subido un avión. Te cuento que yo también estaba feliz por lo mismo, pero lamentablemente no se pudo realizar el viaje porque, bueno, todos los aeropuertos aún continúan cerrados, bueno, en el tema de viajes internacionales. Pero, Iván, te comento que este año nosotros como academia, en el caso de tu categoría, la categoría 12, la categoría 18, que son las categorías pares, iban a disputar un torneo que se llama Creciendo con el Fútbol, que se juega todos los sábados en la sede de Cercado de Lima, y vamos a estar participando en ese torneo todos los sábados durante todo el año, imagínate. Es un torneo nacional de la federación, es muy bueno, y eso nos iba a ayudar bastante a crecer como grupo, pero bueno, lamentablemente no se ha podido realizar esa actividad. Quiero que nos cuentes una anécdota que tú hayas tenido con Municipal Magdalena. Sabemos que has jugado muchos partidos con la academia. ¿Algún recuerdo que tú tengas con la academia? No sé, alguna experiencia que te haya pasado. Sé que has ganado 2 campeonatos, creo que hasta 3. Algunas veces has sido capitán. ¿Alguna experiencia o recuerdo que te quede la academia que, como quien dice, no te puedes olvidar, algo que siempre te quede? ¿Alguna reunión, alguna charla o entrenamiento? No sé, a ver, tú cuéntanos. Cuando Nicolás hacía sus goles y celebraba bailando. Ah, teníamos un compañero que cuando hacía su gol se le daba bailando. Y eso te daba mucha risa. Te recuerdas mucho esos momentos. Claro, eran los entrenamientos que a veces realizábamos nosotros. Y había un compañero que se llamaba Nicolás que le gustaba siempre bailar cada vez que hacía un gol. Aunque haga uno, dos o no haga ningún gol, siempre terminaba bailando y alegraba a todos los compañeros. Eso es muy, muy bueno. Que además de jugar como compañeros nos integremos con bailes o algún tipo de celebración chistosa. No, es muy bueno para los pequeños. Bueno, Iván, hemos finalizado con esta entrevista. Te agradezco por tu tiempo, agradezco a tu mamá, agradezco a tu familia que nos hayan dejado ingresar a tu casa. Yo sé que a veces estás entrenando, a veces estás ocupado con tus cosas, pero nos has dado un tiempo para poder conversar y lo agradezco bastante. Bueno, para finalizar quiero que mires a la cámara y nos mandes un saludo para quien tú quieras, para tu mamá, para tu papá, para quien tú quieras. Están las cámaras para ti. ¿A quién quieres saludar, mandarle algún mensaje en esta cuarentena? Ahí están las cámaras. Si quieres puedes bajarte un poco la mascarilla para que te puedan ver la cara. Ahí está la cámara. ¿Quién quiere saludar? A Facundo. A Facundo de la categoría 2012. Hola, Facundo, que ya le hemos ido a entrevistar. ¿Quién más quiere saludar? A toda la academia. A todos los muchachos de la academia, a todos sus compañeros. A Fabricio, ahí está Josué, José Armando, Boris, Andrea, los compañeros de la categoría 12 con los que ibas a viajar. Muy bien. Este fue Iván Piero Moreno de Municipal Magdalena. Fuerza Municipal Magdalena, fuerza Perú. Bueno, ya hemos llegado a los exteriores de la casa de Mauricio Lomas, él es categoría 2009. Vamos a realizar una entrevista para saber sus impresiones y cómo está pasando la cuarentena este muchacho de tan solo 10 años. Vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí.
aquí en la casa de Mauricio Lomas. Agradecemos a su familia por habernos dejado el ingreso. Bueno, ¿cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Ante todo, agradecer a la mamá que nos ha permitido este espacio para poder conversar un poco con este muchacho de categoría 2009. Bueno, Mauricio, yo quiero que te presentes ante el programa Fútbol de Menores con tus nombres completos, tus apellidos, en la posición en la que juegas, en el equipo en que juegas y a qué categoría perteneces. Ahí están las cámaras para ti. Ya, yo me llamo Mauricio Andrés Lomas Canchanya. Soy portero en 2009. En posición que juego soy de portero. Uh-huh. Y sí, perteneces a la Academia Municipal Magdalena. A la Academia Municipal Magdalena. ¿Hace cuántos años estás en Municipal Magdalena, Mauricio? 3 años con este. 3 años con este, bueno, que se interrumpió por culpa de la pandemia. Muy bien, Mauricio. Empezamos entonces la entrevista. Ya sabemos que la primera pregunta es a raíz del 15 de marzo. Sabes que nadie puede salir por culpa de la cuarentena, por culpa del coronavirus. Yo quiero saber, ¿cómo cambió tu vida al respecto? O sea, ¿qué actividades hacías antes? ¿Qué actividades hacías ahora? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo es el tema del colegio? Quiero que le cuentes un poco a las cámaras de fútbol de menores. ¿Cómo cambió mi vida? Ya no puedo salir con mis amigos, ya no puedo ir al colegio. Por buena suerte me levanto más tarde. ¿Te levantas más tarde? ¿Antes te levantabas a qué hora para ir al colegio? Uy, 7 y algo. 7 de la mañana, ya tenías que estar listo. Sí, pero en verdad me despertaba a las 6. Ah, o sea, desde las 6 ya estabas levantado y listo para el colegio. ¿A qué hora volvías del colegio, más o menos, de tu casa? Como a la 1:50. ¿Y de ahí en la tarde ibas a entrenar a la academia? Sí, en la tarde. Pero yo me iba temprano porque quería ir a más entrenar, así. ¿Practicar más tiempo? Sí. Miren, o sea, Mauricio salía prácticamente del colegio a las 2 de la tarde, nos está comentando, venía a su casa a descansar y creo que a las 4 ya estabas en la academia listo para entrenar. Entonces prácticamente la gran mayoría de su día a día lo realizaba fuera de su casa, ¿no? Cosa que ahora es totalmente opuesta, ¿no, Mauricio? Todo lo realizas ahora acá entrenas, acá estudias, todo lo haces aquí, ¿no? Y vemos que la cuarentena ha afectado a chicos de todas las edades, no solo los grandes, los pequeños, sino muchachos como Mauricio. ¿Tienes cuántos años, Mauricio? 11 años. De que tiene 11, 12 años, ya prácticamente está llegando a la pubertad y bueno, han sido afectados por culpa de la cuarentena. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, Mauricio. ¿Qué actividades realizabas antes que por culpa de la cuarentena no puedes seguir realizando? Por ejemplo, tú estás entrenando virtualmente, sé, es una actividad que puedes realizar, pero ¿qué actividad ya no puedes realizar por culpa de la cuarentena? Ir a la academia, ir al colegio. De manera presencial, obviamente. Sí. Uh-huh. Estar con los amigos, ahí conversar, seguramente contar los chistes, ahí estar hablando. Sí, uh-huh. Con mis amigos al parque, bueno, ir al skatepark varias veces. ¿Te gustaba ir al skatepark también? Sí, algunas veces nos escapamos. ¿Sabes montar skate o no? Sí. Ah, muy bien, entonces también estaré. Sí, yo, bueno, vivo a unas cuadras del skate park. Habrás visto en el primer reportaje que grabamos, sí. Que está totalmente vacío. Así que no es solo el tema del deporte del fútbol quien ha sido afectado, no, deportes urbanos como esos también han sido afectados. Bueno, Mauricio, ¿qué actividades nuevas realizas a partir de la cuarentena? ¿Has descubierto algo que tú no sabías hacer? ¿Cocinar? ¿Pintar? Creo que estás comentándonos que estás en un taller de actuación, si no me equivoco. A ver, coméntanos, sí, un poco de eso. Estaba yendo a un taller de clown. ¿De taller de clown? Cuéntanos cómo es eso del clown, a ver, para los que no saben. Como tipo cachín, algo así. Ah, como Carlos Alcántara, el de su madre. Sí. Ya, algo así. Sí, me estaba llegando ahí porque quería ya estar más con más personas, solo así, conocer más gente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te pareció el taller? ¿Recién lo estás llevando hace tiempo? No, recién estoy llevándolo, desde el otro sábado. ¿Y qué has podido aprender? ¿Has podido ver? ¿Por qué más que todo te metiste a este taller? ¿Porque querías demostrar tus habilidades? ¿Sentías que podías ser otro Carlos Alcántara de repente? ¿Por qué más que todo surgió tu interés? Porque ya me sentía solito, no podía estar más contento. Muy bien, vemos como los chicos buscan la manera de poder entretenerse, poder generar amistades. Bueno, hasta en tiempos de cuarentena, ¿no? Tienes el tema de las clases virtuales y ahí pueden interactuar con personas. Y es importante que lo hayas dicho porque sabemos que a la gran mayoría, cuando ven muchachos aburridos en la casa, anda, juega nomás, le dicen, pero no se prestan atención en la tristeza o en el sentimiento que ellos pueden sentir, ¿no? De estar solos, de no tener ninguna compañera o compañía para jugar fútbol o cualquier tipo de deporte, yo me imagino. Yo quiero que nos cuentes qué planes tenías que fueron cancelados a raíz de la cuarentena. ¿Algún viaje familiar o algún torneo o algo que tú tenías planeado hacer este año y bueno, no has podido realizar por culpa de la cuarentena? Ir con mis amigos al skatepark, una salida familiar y escabullirnos de... Te quiere bastante, te gusta escabullirte por ahí, te gusta pasear bastante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, él vive cerca de la academia, les comento para los que nos están viendo
por la entrevista, él vive cerca de la academia y bueno, nosotros a veces como profesores también lo podemos trasladar o llevar a ciertos lugares y bueno, de verdad que es un muchacho muy correcto para que siempre es obediente, pero como él bien dice, a veces le gusta escaparse por ahí, pero siempre lo tenemos bien vigilado, Mauricio, muy bueno que lo hayas contado. Bueno, Mauricio, yo quiero que nos cuentes una anécdota que tú tengas con la Academia Municipal Magdalena. Yo sé que has jugado muchos campeonatos, has jugado muchos partidos importantes, hasta definiciones de penales, pero yo sé que tienes algún recuerdo ahí que te queda siempre que escuchas Municipal Magdalena, asocias seguramente algo, ¿no? Yo quiero que nos cuentes y le cuentes a los televidentes qué cosa es eso, a ver, para ti, o qué recuerdo tienes. Tengo uno bien exacto, que de mi primer campeonato. De tu primer campeonato, a ver, cuéntanos para todos. Cuando estábamos iniciando este campeonato estábamos perdiendo, pero después llegamos a la final. El otro equipo estaba criticando al árbitro porque no nos apoyaba tanto. Cuando terminó el partido, todos se fueron por él y el árbitro se tuvo que escabullir. La mano estaba con la chancla voladora y todo. O sea, el árbitro supuestamente nos estaba favoreciendo y por eso el grupo de hinchada contraria, en este caso los padres de los otros chicos, le estaban reclamando por eso. Ah, sí, y a su, ¿cómo se llama? A su técnico, ¿ya? Le sacaron tarjeta roja porque su técnico está diciendo malas palabras al árbitro. O sea, como quien dice, fue una final accidentada y eso es lo que a ti te recuerda. Los insultos, como dicen, el barullo que hubo después del partido, ¿no? Porque sí. El partido también fue muy interesante, lo recuerdo muy bien. Pero después del partido también se armó otro partido, como quien dice, Mauricio. Ah, sí. muy bien, excelente. Dices que estaba esquivando chancletazos, yo supongo que algo más habrá esquivado ese árbitro ese día. Yo sé que tú tienes amigos nos has contado que te paras escapando por aquí y por allá. Tienes amigos en muchos lugares. Ya yo sé que esos amigos, algunos de ellos están en otras academias, como U Alianza, etc. Yo quiero que nos cuentes qué diferencias ves en esas academias que están tus amigos, que seguramente te contarán lo que hacen, lo que no hacen. Y con la tuya, ¿no? La diferencia con la Academia Municipal Magdalena que tú has podido notar. Ya. Tres amigos tengo en otra academia. Ya. De mi ex colegio. Ya. No están tan conectados con su grupo, no están bien junto con su técnico, no están bien organizados. O sea, como quien dice, entrenan por entrenar y no ves una organización como ves en la academia de nosotros. Sí. Van, juegan fútbol y de ahí se van y de ahí no importa si él se golpeó, si él es tu amigo, si no es tu amigo, si el profesor te conoce, no te conoce, nada más. Juegan por jugar, en pocas palabras. Sí. Bueno, yo creo que esas actitudes deben cambiar en el fútbol peruano porque, como bien dice Mauricio, lo único que hacen es perder el tiempo. No veo otro nombre en academias que si van a juntarse a chicos para jugar, como quien dice, una pichanga, mejor que jueguen y se vayan nomás porque no los engañen diciéndoles que están entrenando o que están realizando algún tipo de actividad específica, ¿no? Por ejemplo, en la academia de nosotros, Mauricio trabaja con los arqueros de manera separada, los jugadores en otro lugar, cuando se tiene que jugar para los partidos también. Él, por ejemplo, también nos ha apoyado con otras categorías mayores, como la 2008, creo que una vez también tapaste ahí. Sí, 2007 también. Y la 2007 también. Entonces ves un muchacho que de verdad tiene bastante garra para jugar, para participar con grupos mayores, y eso a nosotros nos encanta y siempre lo promulgamos en todos los chicos. Bueno, Mauricio, hemos llegado al final de esta entrevista, te agradezco bastante por tu tiempo, por tu disponibilidad, otra vez a tu mami, a tu familia que nos han podido brindar este tiempo para conversar en este espacio. Y bueno, yo quiero saber si tú quieres mandar algún saludo, quieres saludar a alguien, abuelo, papá, amigos, a quien sea. Ahí tenemos las cámaras de la Academia Municipal Magdalena de Fútbol de Menores para que tú saludes a quien tú quieras, abuelo, a familiar. Ahí están las cámaras, Mauricio, para tu saludo. Tío, saludos a la Academia Municipal Magdalena, a todos mis amigos. A toda la categoría 2009, al profesor Julio. Sí, hasta la categoría 2008, porque ese fue también mi... Sí, también fue tu grupo. Sí. Ahí mandale saludos, categoría 2008 y 2009. Muy bien, ¿quién más? A todos ellos los envío y algún día, un año... Pronto. Sí, para irnos a un partido, algo así, para jugar. Claro, pronto, como dice Mauricio, vamos a poder regresar a los entrenamientos. Yo sé que la situación ahora es difícil, pero como quien dice, los protocolos para ustedes ya van a salir, Mauricio, tranquilo. Vamos a poder entrenar, Dios mediante, este año y el próximo año yo creo que se estarán tomando los torneos y competencias que tanto te gustaron. Y este fue Mauricio Lomas, categoría 2009. ¡Fuerza Municipal Magdalena! ¡Fuerza!